En este video te voy a enseñar cómo hagas esta flor. Esta flor es de dos vistas, miren, como ven aquí se ve muy bonita y también por este lado, miren cómo queda. Ya depende de ustedes por qué lado quieran usarla, es como van a ponerle el, ya sea un botón bonito como este o un círculo de con el mismo listón y algodón como le he puesto en otros videos, o ya para el centro lo que ustedes quieren. Miren cómo se ve de este lado y cómo se ve de este lado, ok. Para eso vamos a usar, a ese tamaño de flor usé 1.5 de listón. Este es el listón que estoy usando, ok. Ahorita si quieren hacer estas flores, vayan a Hobby Lobby, como siempre les he dicho, y los listones están a mitad de precio, todos los listones. Ok, vamos a empezar. En esta ocasión vamos a empezar con los listones así. Vamos a poner así, vamos a calcular un tamaño y vamos a hacer esto. Les va a quedar así. Ahora estos los vamos a doblar aquí. El restante lo vamos a poner para atrás. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Otra vez vamos a empezar. Ponemos los listones juntos, le quemamos las puntas. Como siempre les he dicho, lo vamos a doblar así. Ya teniendo esto así, vamos a doblar esto para acá. Les va a quedar así. Esta punta la van a doblar para acá. Y aquí es donde vamos a insertar la aguja. Aquí. Vamos a hacerlo otra vez. Es muy importante que entiendan bien el principio. Lo ponemos así. Les va a quedar esto. Luego, ya que está doblado así, lo vamos a voltear para donde está la punta, donde está el demás listón, no la punta. Les va a quedar esto así. Ya después de aquí, el resto lo vamos a voltear para acá. No lo vayan a cortar. Así les va a quedar. Y aquí es donde tienen que poner la aguja. ¿Ok? Lo aseguran bien. Hacemos la aguja a un lado. Y vamos a seguir trabajando. Vamos a llevar esto, el listón, a la punta que está aquí, así, ok. Ya lo trajimos a la punta, lo agarramos bien y aquí le vamos a doblar para el centro. Les va a quedar el listón negro por encima. Después vamos a que quede el azul por encima. Aquí donde está la esquina se va a subir. Y ya que está así, le vamos a dar nada más vuelta. Y les va a quedar otra vez otro piquito. Y ahí es donde vamos a meter la aguja otra vez. Asegurando los dos listones. Vamos otra vez. Ok, vamos a trabajar esta, la vamos a llevar acá a esta punta, aquí, ok, vamos a así, ya lo tenemos así, vamos a doblarlo para arriba, así que nos queda el mismo tamaño, queda el negro. Ahora vamos a esta esquina, la agarramos aquí y lo subimos para arriba. Y ya aquí le vamos a dar la vuelta al listón. Ya nos queda otro pétalo más. Lo aseguramos con la aguja. Ya llevamos 3 pétalos. Otra vez. Lo llevamos a la punta, a esta. El primer paso es llevar el listón a la punta esta. Así. Ya lo tenemos así.
Ok, ahora lo doblamos, le agarramos aquí con la uña y lo hacemos para arriba. Nos queda el negro. Ahora, a donde está aquí la punta esta, la esquinita esta, agarramos con uno el dedo y lo hacemos para arriba. Y le damos la vuelta al listón. Y ya tenemos otro pétalo más. Y aquí lo aseguramos. Con la aguja. Y así es como van a ir repitiendo pétalo tras pétalo. Otra vez vamos, agarramos el listón y lo llevamos, el primer punto es llevarlo hacia esta esquina. Ok, ya lo vamos a tener así. Ahora lo vamos a llevar para arriba todo. Teniéndolo ya todo para arriba, vamos aquí a esta esquina a darle, llevarlo hacia esta punta y ya le damos la vuelta. Y así es como van a tener otro pétalo más. Lo aseguramos bien con la aguja. Y así es como les va a ir quedando, miren. Ahora lo hicimos. El primero pusimos el negro, ahora la flor es azul, miren. Por enfrente azul, por atrás azul con el negro y esto va a quedar así. Ok. ¿Por qué les dije que no usaran? Esta es la punta, la que sobró. Esta, miren, aquí está la punta. Lo van a cortar el listón que ya cuando tenga los pétalos suficientes, les cortan aquí, miren, y ya van a meter la punta del listón que dejaron en el otro pétalo. En el centro ven del otro pétalo y ya lo aseguran por acá abajo, ya sea con silicón caliente o con una puntada. Y así es como les va a quedar. Vamos a contar cuántos pétalos hice aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pétalos. Y la punta, recuerden, la meten adentro y la aseguran bien. Y así es como les va a quedar esta flor. Como les digo, ya en el centro ustedes le ponen lo que ustedes quieran. Ya sea por este lado o por este lado. Mi hija la prefirió de este lado. Entonces ya le voy a poner el botón aquí. Y acá le voy a poner un círculo ya sea del mismo listón o de fieltro. Y la voy a pegar a una diadema. Pero ustedes pueden hacer con la flor cualquier cosa. A donde quieran decorar ustedes. Pueden usar esta flor a lo que ustedes gusten. Muchísimas gracias por todo su apoyo y atención a mis videos. Y ya saben, cualquier pregunta o duda, estoy para ayudarle. Muchísimas gracias.